norte ahora. Y me falta todavía más que tengo que retirar de... Tengo un depuesto. Estaba en la misma cantidad. Es el boca a boca. Es el boca a boca, gracias a Dios. Cortaron mucha gente particular que colabora con Cabrera Solidaria. Lo que te quiero mostrar algo. Esto es Cabrera Solidaria. Todo esto es ropa, calzado. Todo esto. Porque a mí esto acá es malo, porque esto tiene que estar en el lugar que se necesita. ¿De qué me sirve a mí golpearme el pecho que tengo mucha cantidad si los chicos andan descalzos, la gente está desabrigada? Bueno, me llamo Pedro Ricardo Ceney, el negro, más popular conocido como el negro. Hace 28 años que me dedico a hacer ayudas solidarias. Nació Cabrera Solidaria, nació en un pueblo que se llama Real del Padre, al sur de Mendoza, cerca de San Rafael. Gracias a un compañero, digamos, de la vida, que es un maestro, que se llama Tino Verdugo. Y ahí empezamos con dos bolsitas de consorcio, que yo busqué entre mi gente conocida. Como yo corría por todo el país haciendo triatlones, duatlones, hacíamos pruebas combinadas en el río Atuel, en el cañón del Atuel, y un día pasando por un pueblito que se llama Real del Padre, vi que había necesidades y dije, bueno, voy a comenzar por aquí, a comenzar a ayudar. Entonces cuando viajaba me conseguí un poco de ropa, calzado, y me fui con los amigos en una camioneta y lo repartimos. Después de eso comenzó otra camioneta ya completa, con ayuda, y bueno, y después siguieron las escuelas, siempre me manejé con las escuelas, y la gente comenzó a colaborar, pues yo no manejo ni dinero, ni política, ni religión. O sea que en estos 28 años he andado prácticamente por todo el país. Después un día llegó una ayuda al norte de Santa Fe, en Villa Minetti, en un parque que se llama El Amargo, y de ahí pasamos para Santiago. Así que hace 11 años que vamos a la zona de Santiago del Estero, cerca del Chaco, que es una zona que lamentablemente desde que vamos, si bien le mejoramos en algo la vida, pero no logramos todavía que tengan una vida plena, digamos, ¿no? Por la gran explotación de la gente. Son parajes que no existen en el mapa. Y bueno, y hemos hecho base en estos años, hemos hecho base ahí en estos parajes, desde La Hiedra hasta La Simona, el lote 51, el lote 8. El lote 15, porque allá son parajes, pero con números, y estamos viajando permanentemente con alimento, con calzado, en invierno viajamos con frazadas. Hace poquito festejamos el Día del Niño en un pueblo que se llama Tomayún, con 400 peluches, 400 bolsitas de maniquín, de garrapiñada, maní con chocolate. Así que bueno, vamos por la vida haciendo esto que tanto nos gusta. Mira, yo me crié en un hogar muy humilde. Felizmente nunca faltó la comida en la mesa. Y cuando voy a llegar a estos lugares, el deporte me ayudó también a ver lo que eran las necesidades, porque uno normalmente cuando corre las pruebas combinadas pasa por las periferias de la ciudad y de los pueblos. Entonces, teniendo algunos contactos en el lugar donde iba a correr, preguntar las necesidades. Y para mí es una cuestión natural ayudar. Y no ayudar porque me sobre, sino ayudar porque veo en el otro la necesidad. Y son lugares donde no llega la ayuda normalmente. Son lugares donde la televisión, los medios no van a reflejar lo que pasa. Es la otra Argentina, como yo siempre digo. Y me llevó, naturalmente, después de conocer mucha gente que también estaba en el mismo camino, lograr que un pueblo o ciudades, Río Cuarto, por nombrarte, o Villa María, un pueblo como el nuestro, como los nuestros, digamos, que la gente sea muy solidaria, muy, muy solidaria. Tengo la confianza de la gente, siempre es transparentado todo. Así que, bueno, la gente es un poco el compromiso de tomarse
el compromiso que yo tengo con la gente a donde voy a ayudar. Mira, lo cuento y me emociono, porque mira, tengo tantas anécdotas para contar que me quedaría poco el programa, ¿no? Sería corto. Bueno, desde el abrazo del viejo, como le digo yo, a una abuela que una vez me dijo, vengan, aunque no nos traigan nada, pero vengan a vernos. Y vos te das cuenta de las soledades que están. No hay señal de teléfono, no hay agua, no hay luz. Y ellos están, me dicen muchas veces, negro, pero ¿por qué se quedan ahí? Y se quedan ahí porque es su lugar en el mundo. Y yo trato de explicarle a la gente. Hemos ido a un paraje donde llevamos peluches para los niños. Y la gente grande, las mujeres, las abuelas, me dijeron, negro, ¿no trajo para nosotros? Y dije, no, pero me están cargando. Después me contaban, nunca tuvimos un peluche, nunca tuvimos un juguete de niño. Entonces esas cosas son las que te movilizan y a comprometerte cada vez más. Y mira, yo no prometo si no voy a cumplir. Ese ha sido mi faro. Yo no les prometo si no voy a cumplir. A esta gente no hay que prometerles, porque siempre vinieron prometiéndole. Prometieron que le iban a dar la tierra, después vinieron con las topadoras y le llevaron el monte, que el monte es vida para ellos. El monte es vida. Le prometieron una mejor casita, de sacarle los ranchos, de defumigarles para la vinchuca. Un día, que tengo una nueva cotita, yo estaba haciendo de Papá Noel en el medio del monte, andaba vestido de Papá Noel con mis chuecas, y llegamos a un rancho donde paradójicamente había un cartel que decía Campaña de la Vinchuca. Cuando terminamos de repartir los juguetes, los caramelos que llevábamos, me quedé charlando con el matrimonio. Le digo, ¿cada cuánto vienen a fumigarles el rancho? No, negro, vinieron y pusieron el cartel, una sola vez fumigaron, no volvieron nunca más. Entonces, todas esas cosas te duelen, te dan mucha impotencia, porque la gente que tiene el medio para hacerlo, no lo hace, es su función, ¿no? Es su función, para eso están ocupados para eso les pagan para eso. Pero bueno, como esta gente no reclama, como esta gente no habla, como esta gente baja la cabeza, a veces uno tiene que, digamos, ir con una lucha constante para que ellos tengan una mejor vida. Esta foto, mira, fue un 26 de diciembre de hace más o menos 8, 9 años. Fuimos con, te imaginas, 26 de diciembre en Santiago del Estero vestido de Papá Noel. ¿Te imaginas vos lo que transpiró Papá Noel? Y para todas las nenas de ese lugar, del paraje Las Gamas, eran muñecas. Y para los niños eran todas pelotas de fútbol. Llegamos a un rancho y ella salió a recibir su muñeca, como ves está con una muñeca, y ahora la encontré, ya tiene 16 años. Así que ella es la cara de Cabrera Solidaria. Y aparte fue una foto sacada, como cualquier otra foto, pero tenía en esa mirada, tenía algo muy especial. Y el año pasado, ella mandó un audio, que acá los medios de comunicación lo pasaron, donde ella cuenta la historia cuando yo la encontré, era muy, muy niñita, y estaba cuidando unas chivitas, Entonces yo venía un día, porque yo me voy y me quedo a vivir en las escuelas, me quedo a vivir para recorrer los ranchos, grabar a las personas, ver cómo era la vida antes,
Y la encontré ahí, le dije, ¿qué hace, hija? ¿Qué está haciendo acá? Y me contó que estaba cuidándole la chivita a la abuela. Y ahí nació ese amor tan hermoso que tenemos, que cada vez que vamos nos damos un abrazo tan fuerte y el rostro que recorre el país. Y en esa mirada están toda la mirada de los niños. Yo descubrí a través de la mirada de los niños que la pobreza, los niños con pobreza, tienen una mirada muy especial. Es la misma mirada que yo descubrí en una escuela en un paraje en San Rafael, Mendoza, y es la misma mirada que encontré en el paraje La Amarga y la misma mirada que descubrí en Las Gamas y descubren los niños, veo la mirada y tiene ese mismo rostro de tristeza, de angustia, de dolor. La pobreza tiene esa mirada. A mí me da mucha bronca, pero es una pobreza que duele. Ellos en su rancho, con su monte, tienen la vida. Y una vez un amigo mío, un gran amigo mío, que es el Pato Palacio de Deza, que es padrino de la escuela número 5, porque él puso la camioneta para llevarme mercadería, y ese día, cuando llegamos, nació su padrinazgo para la escuela. Me dijo un día el Pato, negros son felices, se ríen. Y nosotros que estamos llenos de todo, que tenemos todo al alcance de la mano, siempre estamos enojados o con tristeza. Mirá la mirada del Pato, ¿no? Él observó eso y es cierto, se ríen. Son alegres y cuando vamos a visitarlos, cuando llevamos algo, así no llevemos nada, nos reciben con los mejores que tienen. Y para ellos es un honor que tomemos un mate, comamos una tortilla, que comamos un pedazo de pan con ellos, que compartamos un puchero, un guiso, y ellos son felices con eso. Y nosotros a veces vamos tan apurados por el tener, que no nos damos cuenta de esas pequeñas cosas. Tiras amor, estoy seguro que a la vuelta de la vida va a volver. Y vuelve en un abrazo, vuelve en un beso, vuelve en un apretón de mano, vuelve en un rancho abierto, llegar a la madrugada. Yo con otra camioneta chiquita que tenía, me iba de acá, ponía 14 horas, porque más de 80 no la podía pasar, y ahí si llegaba de madrugada, golpeaba las manos y ahí estaban ya preparándome una camita, algo para dormir. Un té, un mate cocido, porque llegaba cansado, llegaba con hambre, y ya se levantaban y me atienden. Entonces yo agradezco eso, agradezco las enseñanzas de ellos, porque a través de ellos aprendo lo que es el poleo santiagueño después de la comida, de lo que es las plantas curativas. La Simona, por ejemplo, tiene 30 especies de plantas curativas. Entonces andar por el monte con alguien que conoce las plantas, para mí es una enseñanza de vida, es aprender de ellos. Y aprender cómo se prepara el barro para el rancho, cómo se tapa una grieta de un horno de carbón, cómo la tapan a la grieta cuando el ladrillo se parte, con qué tapa la grieta. Y todas esas cosas son enseñanza. Y después de haber tenido la suerte de conocerlo a Roque Acuña, que ya no está en este mundo, que andará por ahí luchando en otros montes de la vida, ser un referente del MOCASE, el Movimiento de Campesinos de Santiago del Estero, que gracias a ese hombre la Simona se recuperó para sus verdaderos dueños de la tierra, porque si no las topadoras se llevaban todo, que era para seguir haciendo riqueza, y ellos que no tienen nada, cuidan el monte, no cortan cualquier planta, cortan la planta que ya no va a tener más vida, dejan el retoño para que siga siendo planta nueva, y la cantidad de especies que hay, después ver tortugas, ver animales en el monte, que ellos cuidan, porque es su mundo, ellos no salen del monte, ellos viven del monte. Una vez hablando con un hombre, don Baudilio Ledesma, le pregunté, yo grababa la historia de él, y le pregunté a don Baudilio cómo era la vida antes. Y se largó a llorar. Y dije, uy, metí la pata. Y le digo, perdone, si le. No, y dice, está bien, negro. Lloro porque me da mucho dolor, mucha impotencia. Me dijo, la vida era linda. La vida era linda antes. ¿Por qué? Porque teníamos el monte. A él le habían quitado la tierra, le habían dejado donde estaba su rancho. Y todo alrededor se lo habían sembrado, le fumigaban en el verano, le fumigaban cuando sembraban, y su tierra ya no era su tierra. Le habían dejado el cuadrado para su casa nada más. Y él le dolía el monte, que le sacaran el monte.
Bueno, me voy entre el viernes, el viaje está programado entre el viernes y el lunes, porque todavía no tengo todo definido, pero la mercadería la tengo. Tengo mercadería, llevo harina, llevo fideo, llevo arroz, llevo salsa de tomate, llevo azúcar. Así que vamos a fraccionarla esta tarde o mañana. La vamos a fraccionar y vamos rancho en rancho repartiéndole al paraje Las Gamas y Santa Elena. Que en Las Gamas ya no queda gente porque, como te contaba, la inundación les llevó todo, les llevó todo el rancho, así que han quedado más o menos unas 50 personas, había 300. Fueron desplazadas hacia un pueblo de Tomayún, donde la comisionada municipal le ha hecho casita, los tienen en el pueblo, pero estando en Tomayún y andando de casa en casa preguntando cómo estaban, y todos quieren volver a Las Gamas, todos quieren volver a su lugar, porque nacieron ahí, porque crecieron ahí, porque a pesar de la cantidad de cosas que les faltan, ellos son felices ahí. Entonces, bueno, vamos por estas 50 personas que están en el paraje Las Gamas y unas 30 que quedarán en el paraje Santa Elena. Me voy con alimentos, ahora me voy con alimentos. Pero hace el quinto viaje que hago este año, ya llevamos frazadas, llevamos cuellitos, bufanda, más de 400 pares de calzado, al lote 51, y así que si me queda tiempo y bueno, y los caminos están buenos, que no me agarre una lluvia, porque con lluvia no podemos transitar, no podemos andar. Me voy a recorrer otros parajes para ver cómo están también. Voy siempre preguntando y viendo, visitando gente conocida y bueno, preguntándole cómo está la situación. Mirá, los otros días viajamos con otro muchacho que puso, Marcelo Zavala, que puso el auto y un carrito. Y viajo en mi camioneta y siempre hay alguno que se quiere prender, así que pone la chata, pone el auto, aunque sea. Quería ver cómo es la historia, porque uno siempre cuenta y bueno, por ejemplo, la Simona fueron más de 90 personas, que no son amistades, son de conocido nada más. Negro, quiero ir, bueno, perfecto, llévame dos bolsas de harina, llévame un poco de mercadería y nos vamos. Vamos en caravana, vamos y volvemos todos juntos, dormimos en las escuelas, pero yo cuando viajo solo, siempre hago un rancho y me preparo una cama y me quedo con ellos, aparte salgo a recorrer yo para meterme más en la historia de ellos, ¿no? Que es la que me interesa. Siempre que sea mercadería, porque es lo que más está necesitando en este momento, me pueden llamar al 154-125-096. Lo que sea, desde un paquete de azúcar, un paquete de arroz, de fideo, allá todo sirve, todo sirve. Y el alimento no es para mañana, es para ayer. Me explico. Cuando uno recorre, cuando uno va a tomar un mate y comienza a charlar, te das cuenta que falta todo. Y no va a haber solución porque durante 10 años voy a estos lugares y durante 10 años recorro y no hay mejora. Del color que sea, no voy a poner un color, del color que sea. Así que en ese sentido no hay esperanza. Este es el payaso que anda por los montes. Este payaso anda por los montes y reparte juguetes, golosinas, peluches, todo lo que se pueda para los niños, todo, completo. ¿Qué le dirías al payaso ese? Y que aguante el loco de este negro que por ahí se va a la aventura de ayudar a la gente y él se pone muy feliz también. Es parte del cabreo solidario, por siempre. Mirá, para mí es una necesidad espiritual, así que mientras que la vida me dé vida, ahí voy a estar. Y no solamente el norte, sino Mendoza, a donde se necesite. Vos has visto el galpón como está. Acá pueden venir desde un grupo de bomberos que va a ser por una inundación. Siempre digo a los bomberos que yo los admiro, ¿no? Que a donde haya falta una ayuda, Cabrera Solidaria está. Con cama, con colchones, con ropa, con calzado, con ropa de abrigo, que a veces en los temas de tragedia siempre hace falta. Porque me ha tocado ayudar, por ejemplo, Comodoro Rivadavia con la Universidad de Río Cuarto. Hice la gente de la universidad ir a llevar ayuda. Una vez, una cosa muy loca que parecería que no podría ser. Ecuador necesitaba por un volcán, una tragedia, un volcán, y salió un avión de Buenos Aires con carga humanitaria.
y ahí fue las bolsas de Cabrera Solidarias a Ecuador. Así que una chica ecuatoriana y vive en Cabrera me dijo: negro, necesito ayuda. Y ahí pusimos las bolsas, llevaron a Buenos Aires, esa bolsa al avión, del avión a Ecuador. Así que a donde se haga falta ayuda, ahí está Cabrera Solidarias.